Los ítems, los tan poderosos. ¡Ya se lo vimos, huevón! Le quitas lo divertido a la vida. Está bien, los ítems de defensa. Más zapatos. Comencemos con el nuevo. Yo le llamo Fuck You Chan Yu. Sí, amigo. Este ítem, aparte de darte defensa mágica, te da una reducción de daño mágico al recibir daño. Y lo mejor es que se puede acumular hasta 6 veces. Escudo de Atenea. Te da vida, defensa mágica. Y cuando recibas daño mágico, se activará un escudito que te reducirá el daño mágico. Este efecto se activa cada 10 segundos. Armadura afilada. Te da harta defensa física. Y cada vez que recibas un ataque básico, este ítem reenviará un 25% del daño recibido al atacante. Alas de la reina. Te da ataque físico, vida y reducción de enfriamiento. Su pasiva hace que si tu vida está por debajo del 40%, obtendrás 20% de reducción de daño y te aumentará tu hechizo vampírico. Cinturón de Thor, te da vida, regeneración de maná, reducción de enfriamiento y defensa física. Su pasiva hace que después de usar una habilidad, el siguiente ataque básico ralentiza a los enemigos cercanos y les cause daño verdadero de 50 puntos más el 5% de la vida máxima del lanzador. Es la versión para tanques del Segador de Calamidad y la Batalla Sin Fin, solo que con efectos visuales y una pasiva más compleja. Yelmo Maldito, te da mucha vida y defensa mágica. Su pasiva hace que le cause daño mágico cada segundo a los enemigos cercanos. Y con los minions el daño aumenta un 50%. Casco del guardián, te da mucha vida y regeneración de vida. Y si no haces o recibes daño durante un tiempecito, te empezarás a curar cada segundo. Coraza antigua, te da vida, defensa física y dos miserables puntos de regeneración de vida. Y si atacas a un enemigo que lleve este ítem, te verás afectado por un 10% de reducción de ataque físico. El oráculo te da vida, defensa mágica y reducción de enfriamiento. Su pasiva hace que la curación y los escudos de los enemigos aumenten un 30%. Todo lo contrario a lo que hacen los cortacuras. Por eso este ítem es venerado y alabado por ciertos héroes. El ítem que solo usaba hilos. Te da mucho maná, defensa física, velocidad de movimiento y reducción de enfriamiento. Su pasiva hace que a los enemigos cercanos le apliques un cortacuras. Y aparte de eso, su velocidad de ataque será reducida. Otro más que llegó a fulminar a los chupavidas. El ítem de inmortalidad, que no te hace inmortal, solo te deja vivir una vez más. El peto de fuerza, que ahora se llama coraza de fuerza bruta. Te da vida y defensa física. Su pasiva hace que lanzar habilidades y pegar golpes básicos aumente la velocidad de movimiento, la defensa mágica y física. Y todos estos efectos se acumulan hasta 5 veces. El ítem que servía para cuterear a Aldous, pero ya no sirve para cuterear nada. Te da mucha vida, maná y reducción de daño crítico. Y después de recibir un daño que supere los 600 puntos de daño físico, el portador causará daño verdadero 3 veces a los enemigos cercanos. Y también te reduce el daño un 20%, pero no sirve de nada. Créame, era mejor como estaba antes. Ahora, vamos con las botas. Todo el mundo sabe que las botas te dan velocidad de movimiento. Y uno que otro bonus, como defensa física, defensa mágica, reducción de enfriamiento, velocidad de ataque, regeneración de maná y penetración mágica. Pero hay unas que tienen pasivas, como las botas duras, que te aumentan la defensa física cada vez que recibes un golpe básico. Estas de acá que te reducen el tiempo controlado un 30%. Las mágicas que te regeneran maná después de matar a los minions. Y estas que te dan el doble de velocidad de movimiento que las demás. Pero si recibes o haces daño, se te corta a la mitad. Ahora lo más importante es que estas botas se pueden bendecir. Así que vamos a explicarlo pasito. Si llevas Retri, podrás bendecir tus botas primarias con los efectos de retribución que harán que le causes daño verdadero a los monstruos de jungla cada vez que pegues un golpe básico. Solo debes elegir cuál Retri llevar. Todas estas te aumentan el daño de la Retri un 150% con los monstruos. Y le puedes tirar la Retri a un enemigo, causándole daño verdadero y aplicándole unos efectos que cambian dependiendo de la Retri que lleves. Si llevas la Retri de hielo, le robarás velocidad de movimiento. La de Rengoku absorbe ataque físico y poder mágico. Y la violeta quemará al enemigo causándole daño verdadero a la vez que te curas. Facilito, ¿verdad? Ahora vamos con lo que eran las máscaras. Cualquiera puede bendecir sus botas con ellas, pero si no vas a ir tanque o support, mejor ni lo hagas. Al equipártela ya no recibirás oro ni experiencia de los minions y los bichos de jungla. Que los aliados maten, porque tú puedes matarte un minion tranquilamente solo en una línea y te dará toda la experiencia y oro solo a ti. Pero y tus aliados, nana y cuca perro. Por eso si vas máscara, espera a tu tirador o lo que sea, porque si pusheas una línea tú solo, le estarás quitando todo ese oro y experiencia a él. Bueno, como les decía, hay 4 hechizos de recorrer. Cada hechizo se activa cuando tus botas recolectan 600 de oro. Si llevas el morado, aprenderás la habilidad que Muntun le robó al depredador, la cual te camuflará a ti y a tus aliados cercanos, aumentando tu velocidad de movimiento. Al estar camuflados, no podrás ser apuntado por el enemigo. Si llevas la roja, aumentarás el ataque físico y el poder mágico de tus aliados cercanos, y aumentando su velocidad de ataque un 15%. Si llevas la verde, cuando uses un hechizo que cure o otorgue escudo a un aliado, el aliado más cercano con la vida más baja será bestialmente curado. Y ya la azulita hace que si atacas a un enemigo con una habilidad que haga que su vida caiga por debajo del 35%, le causarás daño físico y mágico
5 adicional. Postdata, si quieres cambiar el hechizo, ya sea jungla o recorrer, solo debes vender tus botitas. Elige el nuevo hechizo y vuelves a comprar tus botitas. Pero si ves que tu equipo está bien meco y no vale la pena hacerle de support, mándalos al chorizo, vende botas, cancelas bendición y te armas daño crítico. Es la mejor forma para lidiar con los trolls. Si no puedes con ellos, úneteles. Bueno amigos, ya con esto terminamos todos los vídeos de los ítems. Espero y los índices de manqués disminuyan drásticamente después de esto. Así que si conoces a alguien que se arme críticos con bastón dorado o se arme cachiporra relámpago con un héroe que no use maná, compártele estos vídeos.